Hola y bienvenidos a Plan Planeta. Este es un programa de EPM para dar a conocer buenas prácticas medioambientales y de sostenibilidad en Colombia. Hoy hablaremos sobre el caracol africano y la amenaza que esto supone tanto para la salud pública como para la agricultura en Colombia. Una especie que fue introducida al país y está representando un riesgo grande para la salud humana y al campo porque está afectando los cultivos de los hortalizas y legumbres en el territorio antioqueño. Hay que controlarlo para evitar que se siga distribuyendo y siga poblando, digamos, algunos lugares de la geografía nacional. Entonces, ante semejante ataque, debemos estar alertas. Y no solo porque se come las plantas que comemos y las plantas que adornan nuestro entorno, sino que tiene otro problema grave y es que puede traer con él unos parásitos que de entrar en contacto con nosotros a través de la baba de ese caracol o a través de productos que estén untados de esa baba con esas larvas. Si esas larvas entran en nuestro organismo, nos causan enfermedades gravísimas, porque unas de las larvas se van para el cerebro y otras van al sistema digestivo y taponan el sistema digestivo. Las del cerebro ni se diga, pues, que pueden causar la muerte o convulsiones gravísimas, unos dolores de cabeza horrorosos, en fin. Y pueden además traer un tercer parásito que afecta más que todo a nuestras mascotas, gatos y perros. Igualmente, ya se tiene identificado que en el municipio de Santa Fe de Antioquia se tiene una presencia de estos organismos, pero ya Corantioquia está haciendo el control respectivo para tratar de frenar la problemática. Se alimentan con las hojas, con frutos y todo lo que viene. Inclusive para los cultivos inclusive tienen muchos perjuicios. Por aquí busca hasta lo que es la mata de plátano, toda clase de árboles. Como ven, acá vemos cantidad de caracol africano, aproximadamente por ahí 35, en menos de una hectárea, casi en un tramo que es de aproximadamente más o menos 300, 400 metros cuadrados. Entonces, imaginen en cantidad de hectáreas que hay en Santa Fe de Antioquia, cuánto no será la reproducción que podamos encontrar por toda nuestra zona. Cuando comenzamos, no, ustedes se van a exagerar, encontramos por ahí de 60, 70, 80 caracoles en un día. Usted por donde andaba, usted pisaba la grama y sentía que traqueaba algo y era que estaba parado en un caracol, pues estipado, caminando adentro de la casa, en los corredores, en los estantillos, encontraba unos caracoles por toda parte. Aquí pueden ver este desierto que nos dejó el caracol. El patrón me decía, los caracoles nos van a comer la finca y vea, aquí podemos ver que se ve como una realidad ya. Todo esto acá, mira, verdecito así a la redonda y pueden ver cómo quedó como un desierto. Mire, por aquí todavía podemos ver colinitos de la mata que teníamos. Por aquí podemos ver en esta parte, en esa tierra, donde encuentra uno el huevito del caracol.
este momento vamos a atender un llamado de la comunidad por la presencia de unos caracoles africanos en el barrio La Milagrosa. Vamos a ir a hacer una inspección, una verificación para tomar las medidas pertinentes necesarias a fin de hacer el control de estas especies que están generando un riesgo para la salud humana en la región metropolitana del Valle de Aburrá. En Medellín tenemos identificados hasta el momento 4 puntos, que es lo que nos ha reportado la comunidad. Un punto en el poblado por el sector de Castropol, un punto aquí en el barrio La Milagrosa, el otro en el barrio San Diego y en el otro en el sector de La América. O sea, nosotros somos muy dados a tener mascotas y a comprar animalitos que no son propios de nuestro ecosistema. Muchos de esos vienen de climas, digamos, muy duros. Pero aquí como tenemos un clima, digamos, que la variación de temperatura, podemos estar hablando de los 13 a los máximo 28 grados centígrados. Entonces los animales aquí encuentran las condiciones adecuadas para reproducirse durante todo el año y alimento a todo momento. Entonces, ¿a qué se dedican? Simplemente es a comer y a reproducirse, comer y reproducirse. Una de las teorías que se tiene respecto a cómo llegó la especie, digamos, a Colombia fue la introducción, precisamente con ese de lo del boom de la baba de caracol. Se trajo sin tener en cuenta en su momento cuál era el riesgo, el problema que podría llegar a generar. Y ya luego lo que es la distribución o la dispersión en los diferentes lugares en los que tenemos identificados, puede ser inclusive ayudado por los niños, las personas que lo veían como una mascotica y lo fueron llevando de un lugar a otro. El hecho es que luego lo liberaron, lo soltaron en algún lado y empezaron a generar, digamos, todos estos problemas. En esto está estudiando mucho la problemática, digamos, los nemátodos que tiene el organismo, lo que es el PCET de la Universidad de Antioquia, que es el organismo, digamos, científico encargado de hacer la evaluación e identificación de la problemática que presenta este caracol en el territorio nacional. Bueno, pero esto sí es Acatina fulica, el gigante africano. La morfología dice que sí, pero resulta que hay muchas especies de Acatina similares en la forma de la concha y del cuerpo. Entonces, vámonos a las estrategias moleculares, a esa herramienta. Y efectivamente, comparamos con secuencias del genoma que están libres en la web y coincidió en un 100%. Mi nombre es Luz Elena Velázquez Trujillo, de Yolombó. Y nos pusimos a digerir cada caracol para mirar cuántas larvas y de cuáles tenía. Y encontramos que tenía larvas de la familia de parásitos compatible con las que hacen daño y que están divulgadas en Brasil, por ejemplo, pero que no hemos corroborado en acatinas de Colombia. Hicimos también aquí en la universidad este desarrollo del animal desde que está copulando hasta que pone los huevos eclosionan y nacen esos bebés. El caracol africano ha sido reportado en 23 de los 32 departamentos de Colombia, lo cual hace de esta una invasión crítica. Por ejemplo, en los Llanos se han reportado hasta el 70% de los municipios infectados con el caracol. Hace aproximadamente 3 años que llegó el caracol africano. Cuando vi los primeros caracoles, no me parecieron como curiosos, entonces los comencé como a ponerlos por ahí a un ladito sin para protegerlos, pues. Pero ya los días cuando ya se fueron como reproduciendo y ya vi en las matas que las matas comidas, entonces ya me preocupé. Acabó con el jardín, comenzaron las matas ya con todas las hojitas, con huequitos, y ya las matas feas, porque ellos se comen todo el follaje de las matas. Entonces, y todo lo más con esta mata morada, que es la que a ellos más les gusta, porque esa mata tiene mucha agüita en las hojas, entonces tiene mucha humedad, entonces la mata como está entupida en la tierra, entonces tienen mucho ellos en donde
en donde enterrarse, esconderse para poder poner el huevito. Mi nombre es Octavio Jesús Graciano Présiga. Soy el mayordomo aquí en esta finca Hacienda Europa, en el Llano de Bolívar, Santa Fe de Antioquia. Aquí podemos ver el caracol, cómo va dejando las hojitas de las matas, vea. Transparentes, como un colorito, le deja una... La cosita de la hoja la deja transparente. Mire que esta parte es verde, ya este es blanquito comido del caracol. Acá podemos ver esta otra hojita. Mira, todo esto es comido del caracol. Él siempre se hace en la parte de abajo. Él come por la parte de abajo. Él se pega debajo de la hojita y comienza a comer. La especie es muy particular porque se alimenta e incluso de excremento de mascotas. Lo hemos encontrado sobre todo en la acumulación de basuras, como vemos en este sectorcito, donde la gente dispone sus elementos de manera no convencional, y ahí ellos vienen a buscar toda esa materia orgánica de la que se alimentan. En esta investigación venimos más o menos por ahí año y medio trabajando como comité en el seguimiento y lo que es la recolección del caracol. Entonces enseguida vamos a hacer el desplazamiento para San Judas, uno de los sectores pues, de que hemos visto esta plaga por ahí. Nos encontramos en ese momento en el sector de San Judas. Barrio San Judas, al pie de la Laguna de Oxidación. Realmente hemos venido pues trabajando arduamente como comité. Venimos trabajando con Corantioquia, el ICA, la Policía Nacional, los educadores, socializando con la comunidad. La problemática que podemos tener acá en nuestro municipio si no hacemos este control y este manejo. Elkin Martínez Mora, director de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Rural en la Administración Municipal acá en la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia. Por acá ya es una zona donde tenemos la Laguna de Oxidación, como les decía anteriormente. Es uno de los puntos más críticos donde encontramos el caracol. Mire la cantidad que hay por acá. Este es el famoso caracol africano, que se reconoce pues, por sus rayas, sus líneas, totalmente pues, de lado a lado. Y se encuentran en sitios así, muy húmedos. Víctor Manuel Vélez Bedoya, coordinador fauna silvestre del área metropolitana del Valle de la Aburrá. Este es un ejemplar ya, digamos, adulto, donde ya, digamos, empieza a hacer todos los procesos reproductivos. La cuestión de incluso el riesgo es también que son hermafroditas, ellos se pueden autofecundar, entonces no necesitan como tal de otra pareja para poderse reproducir y aumentan precisamente ese éxito reproductivo que tiene la especie. Estos moluscos africanos pueden crecer hasta 30 centímetros y en algunos lugares del país se han recogido hasta 320.000 ejemplares. Los huevos incluidos alcanzan hasta 200, 300, 400 huevos. Un animalito de 20 días puede colocar alrededor de 90 huevitos de estos y después de los 90 días ya puede colocar alrededor de 250. El riesgo de este animalito es precisamente el éxito reproductivo que tiene y que no tiene un control como tal. Las plagas nunca se van a extinguir por lo que nosotros hagamos. Las vamos a manejar, vamos a mantenerlas reducidas a la mínima expresión porque con Acatina vamos a tener que manejar la plaga que es compañera de ella, que es la de los roedores. Ellas, esas ratas, son las que cargan el parásito que luego adquiere el gigante africano cuando se come las heces o cacas de esas ratas. Aquí tenemos una muestra, un diseño de un ciclo de vida de uno de los parásitos que nos hace daño. Una de las cosas importantes y el mensaje con los niños es que cuando lo vean no lo cojan porque hay un riesgo
que por una heridita o por ejemplo, entonces se llevan las manos a la boca, entonces la ingestión de estos microorganismos, el nematodo, puede desencadenar ese problema, digamos, digestivo o la especie que puede llegar a afectar el cerebro. La meningoencefalitis que se puede llegar a presentar por la presencia de este animalito es que el animal va hasta esas capas o esas externas del cerebro y se empieza a reproducir ahí y se empieza, digamos, a enquistar, a generar todos esos problemas, generando crecimiento de la masa, digamos, de los organismos ahí y generando, digamos, problemas neuronales, como disfunción a nivel de algunos órganos y desencadenando por la infección que se pone la muerte de la persona. Entonces la comunidad una vez lo identifica, nos llama y ya nosotros programamos y hacemos un proceso de sensibilización, de capacitación. Explicarle a ellos que lo importante es cómo es la manipulación para evitar que tengan un contacto directo. Les dejamos en algunas oportunidades bolsitas, guantes, para poder que ellos hagan el manejo del animalito y una vez los hayan recolectado, nos llamen para nosotros hacer la destrucción o la incineración de estos animalitos. Hasta el momento hemos diseñado dos protocolos, el que está en práctica y es el que hemos llamado institucional, que consiste en recolectarlo siempre con la mano protegida por guante o una bolsa, lo que uno tenga a la mano más cerquita, luego llevarlo a la entidad ambiental, en este caso Corantioquia, en Santa Fe de Antioquia dispuso de unas neveras congeladoras, no solo en la oficina sede, sino que también tiene una en el SENA de Santa Fe, en fin, las ha distribuido por el pueblo. Y allá debemos llevarle estos caracoles en una bolsa cerrada, porque se escapan muy fácil llevarlos. Y en la institución se encargan de congelarlos, almacenarlos y luego enviarlos hasta un incinerador. Ya vinieron de Corantioquia, me alarmaron que ese animal era venenoso. Entonces ya nos pusimos en la tarea de comenzar a capturarlos en las mañanas y en las tardes. Nosotros preocupados porque no sabíamos cómo lo íbamos a controlar, entonces caímos como en cuenta que la sal derretía esa, los quemaba, entonces hicimos el ensayo porque nadie nos dijo hagan esto, sino que nosotros y tomamos esas medidas a ver cómo podíamos controlar. Antes vimos que sí los le echamos sal y mismo comenzaron a derretirse, volverse agüita. Amor, ¿puedes venir con la sal para echarle aquí para matar todos estos caracoles que encontré? Entonces ya comenzamos a recogerlo y a hacer las pilas de caracol donde las tenemos allá, porque ya en estos momentos y como la finca ya está toda bien barrida, entonces no tiene a dónde esconderse. La grama está bien motilada porque ellos también les gusta estos huequitos donde la grama tiene mucho monte, entonces ahí se entierran. Una de las estrategias del animalito es tibar, o sea, enterrarse. Entonces se entierran para poder garantizar su supervivencia. Ya en estos momentos encontramos caracoles pequeñitos, ya ahora ya encontramos diariamente por ahí 10, 15, hay veces que encuentran 4, 5, ya ha mermado mucho y pequeñitos. Con el caracol necesitamos como un poquito de ayuda que nos den como un control más efectivo. En verdad el trabajo que venimos haciendo de controlarlo así manual es como un poquito difícil. Ha sido mucho el trabajo porque siempre le queda a uno por ahí pequeñitos, el huevo, que uno no los alcanza a ver. Entonces, sí se necesita una ayuda. El primer día recogimos alrededor de unos 1.500 animales en una sola, digamos, captura. Ya en la siguiente oportunidad empezó a bajar, va bajando. Y ya, digamos, en esta visita, pues el número ya va siendo menos.
De todas formas, seguimos encontrando animales y lo importante es no bajar la guardia, es mantener el control permanente hasta tanto garantizar, digamos, que la especie no sea viable reproductivamente. Entonces, la invitación para las comunidades, para todos a nivel, no solamente aquí en Santa Fe, sino de todo nuestro país, es de la forma de proceder conjuntamente de hacer esta recolección. La única forma de poder acabar o al menos controlar en parte esta plaga, y por eso hay que tomar medidas como lo estamos haciendo actualmente como comité. Si quiere que su historia o la de su grupo hagan parte de nuestro programa, no olvide escribirnos al correo plan.planeta@epm.com.co. Plan Planeta, un espacio de EPM para pensar el futuro. Uno de los mensajes que está transmitiendo el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia, CIFA, a toda la comunidad es que cuando reporten la presencia o identifiquen la presencia de estos caracoles, nos llamen para nosotros poder ir a hacer el control, la erradicación de estos. En el momento que ellos vayan a hacer el manejo de los animales, que lo hagan con guantes, o sea, una protección mínima o guantes, y dispongan los animales en bolsas plásticas. No los dispongan en las quebradas o en las recipientes de basura, porque lo que van a hacer es ayudar a propagar, a mandar el animalito para otro lugar. Entonces hay que controlarlo en el momento haciendo este manejo y disposición.